ser el año básicamente en materia automovilística. Nos metemos con el básquetbol en este día especial, previo a la Nochebuena de mañana, con Boca Racing, Copa Libertadores, con 34 grados, con mucho viento, bueno, bastante calor que tenemos en la ciudad. Y Marce, te voy dando la bienvenida con lo que, bueno, tiene que ver con el básquetbol, con Estudiantes en este caso, con obras realizándose, no todo de fútbol, sino también que hay una gran cantidad de chicos y chicas en el básquetbol y bueno, con muchas esperanzas también para el año que viene, porque lo que ha pasado ha sido, bueno, bastante trunco, sin competencia local, y me parece que el 2021, si Dios quiere, puede venir mucho mejor que este infausto 2020. Buenas tardes, Marce y Andrés. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo va? Muy buenas tardes para todos los seguidores del Deportivo. Pienso, cuántas particularidades le ha tocado vivir a muchísimas instituciones y sobre todo en algunas disciplinas, algunas instituciones tan grandes como Estudiantes que no ha tenido competencia, y cómo en contrapartida también muchas de las veces se ha logrado el aprovechamiento para hacer obras. Uno ingresa al gimnasio Jorge Artundo, observa el nuevo parqué, el nuevo playón, bueno, realmente es un verdadero gusto estar aquí. ¿Y cómo está creciendo Estudiantes también en otras disciplinas tan caras a los afectos como es el básquetbol? Y si uno dice básquetbol, también hay que sumarlo a Javier Orazca, un hombre apasionado de la institución, un hombre que ha vivido muchísimos años, su vida en la institución la ha dado aquí en Estudiantes y en la parte de básquetbol sobre todo. Bueno, Javi, felicitaciones porque uno lo ve el club bien y con muchas obras y proyectos. Sí, hola, buenas tardes. Sí, estamos terminando el año, cerrándolo con obras que nos ha dejado este año, lo que hemos podido hacer. Y bueno, contentos porque las obras se van terminando, quedan algunos detalles para el playón y el gimnasio de abajo de la tribuna, para ver si el año que viene podemos arrancar con todo la actividad, si lo permite. Claro. Estudiantes había vuelto a lo que se competitivamente se refiere a jugar Liga Cordobesa, a hermosos duelos que se dieron incluso con Banda Norte, recuperando el clásico, y vino la pandemia y frenó absolutamente todo. Sí, sí, habíamos logrado volver al ruedo en lo que es Primera División. Los chicos en las categorías formativas ya venían de 3, 4 años jugando todo lo que había dando vuelta, haciéndolos participar en todos los torneos que hemos invitado, y más lo de a nivel provincial, logrando buenos resultados, porque teníamos una U13 que fue su campeona provincial. Y este año se cortó todo. Empezamos bien, una buena cantidad de chicos, y bueno, después empezó la pandemia, lo pudimos mantener a la cantidad de chicos hasta un mediado año, y bueno, ahora logramos más o menos con este inicio de actividades acá dentro de la cancha, con el sistema calistemia, de modo gimnasio y del uso de la pelota en forma individual, logramos mantener más o menos un 70-75% de los chicos que vienen trabajando. Y bueno, esperemos que el año que viene, hay buenas novedades aparte de la Federación, del Gobierno de Córdoba, en la modalidad de 3x3, así que a partir del 4 de enero nos informaron que ya podemos hacer una práctica ya de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, en forma club, a nivel club, y después más o menos para el 21 de enero dice que podría estar habilitado ya para hacer el tipo competencia a nivel asociativo, a nivel interclubes acá en Río Cuarto. Bueno, el 3x3 y por allí alguna otra habilitación más va a significar también un verano distinto desde el plano basquetbolístico para la institución. Sí, sí, sí va a significar algo distinto, porque nosotros todos los años, lo que era enero, se descansaba. Y bueno, con esta fecha que están tirando de parte de la Federación, vamos a ver qué hacemos, qué logramos, cuándo comenzar, si seguir la actividad. Eso lo vamos a charlar ahora con los profes, a ver qué intenciones tienen de continuar o buscarle la mejor forma de esto, de que continúe, porque si vienen estas fechas bien firmes como para empezar la actividad, que es lo que los chicos quieren, es jugar. Y bueno, tendremos que hacer el esfuerzo para seguir la competencia. Mucho se habla de reconversión por ahí los clubes, y cuando no ha estado la competencia o el costo mismo que te genera la competencia, se ha podido hacer obras. ¿Esa coyuntura se dio aquí también en Estudiantes en el plano del básquetbol? Sí, sí, eso sí, eso se vio, porque nosotros fuimos, me parece que uno de los pocos clubes que pudimos mantener al plantel de cuerpo técnico,
y la ayuda de los padres es fundamental en esto, donde pudieron seguir pagando la cuota social y la cuota deportiva, que eso es el ingreso nuestro en el básquet, que fue el único ingreso para poder mantener toda esta actividad, porque lo que es publicidades, el trabajo exterior de los padres, tengo un grupo de padres espectaculares que hay que sacarse el sombrero, cómo laburan, no se ha podido conseguir ese dinero extra del lado de afuera de los empresarios, y con el trabajo de calladito, de lo que se podía hacer, las juntadas que podíamos hacer, se hicieron un par de eventos que dejaron un buen dinero como para seguir y proyectar, seguir proyectando obras. Pedimos a nuestro querido camarógrafo Andrés que muestre de plano cómo es este nuevo parqué. Bueno, contaron las características del nuevo parqué. No, este es un parque nuevo, una madera, es un pino brasilero. Lo trajeron en noviembre del año pasado, estuvo casi 4 meses estivado acá y se secó bien y lo colocaron, pero como lo ves no tiene uso. No tiene ningún juego todavía, solo un poco de entrenamiento de los chicos ahora. Y bueno, está acomodado, le buscamos una nueva imagen al club, le sacamos las barandas a los costados para que sea un poquito más grande la cancha, le pintamos el gran escudo al medio que sea identificatorio, que eso siempre es algo que lo que queríamos lograr. Y bueno, y ahora es mantenimiento y seguir con esto que nos apasiona a mí, a mis colaboradores, a Claudio Farías, que también es mano derecha, que a Lara Bracamonte, que es la que lleva adelante todos los papeles y todo lo que es el movimiento de plata. Así que son gente que estamos todo el día acá adentro, que amamos esto y bueno, y vamos a tratar de seguir. Sí, Javi, te escucho. Pregúntale a Javier, básicamente una sola pregunta. Si notó en este tiempo mucha merma de chicos y chicas que dijeron, bueno, no podemos jugar más, no queremos, que han dejado, porque bueno, no se podía entrenar de manera convencional y era todo diferente, desmotivación, desgano. Si eso ha pasado en Estudiantes con el básquetbol. Nos pregunta Javier Albarracín de Estudios si has notado alguna merma en cuanto a los chicos, ya sea porque no se podía competir, porque no había competencia habilitada. Sí, eso se nota. Como te decía, de la cantidad de chicos que empezaron el año, allá por febrero, hubo una baja, mucha baja, a partir del momento que se hacían los Zoom, ya los chicos estaban cansados a mitad de año. Ahora, como volvimos a la cancha, subió eso, estamos en un 70-75% de los chicos que teníamos, que es bueno, se han sumado muchos de los más chiquitos, con la profe Aldana, que son los de 4, 5 y 6 años, que también le dan un empuje grande al club por la cantidad que hay. Así que se nota y a su vez es beneficioso ver que tampoco ha sido tan abrupta en la caída, exactamente. No ha sido tan abrupta la caída y que se puede seguir trabajando. Javi, sigo circunscribiéndome al tema obras, más allá del parqué, también novedades en el estacionamiento. Sí, en el estacionamiento hicimos un playón continuo acá en la cancha de básquet, de 13 metros por 13, donde era el ingreso a la cancha de fútbol. Pedimos la autorización al presidente y nos lo vio con buenos ojos. Ya lo ejecutamos, el playón ya está listo, ahora falta ponerle las rejas para dividir lo que es el playón con el estacionamiento, la colocación de los tableros. Ahí vamos a armar una mini cancha para los más chiquitos y un tablero profesional, como se dice, a un costado para que tenga la línea de 3 y se pueda llegar a jugar un 3x3. Ahí vemos también unas pintadas a Estudiantes con las de Estudiantes, eso de generar identidad, ¿no? Eso lo pusimos ya 2 años y eso genera identidad propia acá en el club, y es lo que tratamos, de que cada chico venga con la camiseta del club a entrenar, que no haya camiseta de la NBA, ni ninguna otra cosa, y para que el chico se sienta realmente que es Estudiante. Javi, ¿algo más? No, agradecerle, Marcia, a Javi por su tiempo, por abrirnos las puertas del gimnasio, del Artundo, por así decirlo. Así que gracias y felicidades para Javier por su tiempo. Muchísimas gracias, Javi. Estoy pisando dentro los 6.25, sino un lanzamiento de 3 le prometí. Sí, un Miguel Cortijo sin igual, Marcia. Abrazo.
Abrazo grande, que andes bien. Bien, es Marcelo Ortiz con Javier Urasca, presidente de la Subcomisión de Básquetbol de Estudiantes. Bueno, hablando de muchas cuestiones, ¿no?, que hacen a no solo la competencia, porque uno cuando se posa en cualquier disciplina y demás piensa en eso, ¿no? Bueno, no hubo competencia. Pero detrás de eso también hubo otro trabajo, y el trabajo que tuvieron que hacer todos. Recuerdo tiempo pasado hablando por el diario con gente de Banda Norte, de todo lo que se tuvo que trabajar en esta materia, ¿no? Todos los profes, sabiendo que había que, bueno, motivar a los chicos, ¿no? Darle argumentos para que puedan entretenerse, para que no puedan dejar de jugar, para que sientan, bueno, esas ganas de estar, al menos vía Zoom, vía virtual, vía una pantalla.